Hablar de México es hablar de la historia de la evangelización de América Latina, el cual supone un evento histórico de grandes magnitudes. Desde los primeros viajes en busca de nuevos territorios, el hombre europeo no solo ha buscado expandir sus territorios, sino también su fe, la cual estaba íntimamente ligada a su forma de concebir el mundo. Esto significó que cada territorio conquistado tenía que ser también evangelizado, proceso muy difícil en tiempos de mucha violencia y confusión. Es en este espacio donde la Cruz de Cristo encontrará su propia pedagogía divina para unir dos culturas totalmente opuestas. El evento guadalupano que conoceremos a continuación no es otra cosa que la aparición de la mismísima Virgen María a un niño mexicano, con la posterior entrega de un milagro estampado en una tilma. Acompañemos a conocer la historia de fe de esta aparición, sus personajes, como también las repercusiones que tuvo y tiene la presencia de la Madre en la historia de México y de América Latina. La llegada del hombre europeo a estas tierras marcó un momento de grandes conflictos. Los primeros hombres que llegaban de tierras lejanas llegaban con una fe arraigada, pero unos sucumbirán ante la ambición y otros tantos se unirán a los misioneros y buscarán llevar a cabo el gran proceso humano y divino que significó la evangelización lleno de luces y sombras. Es de recordar que en los virreinatos del Perú y de Nueva España estaba prohibido por la Iglesia que los cristianos hicieran esclavos a otros cristianos. Las leyes de India se inspiraron en estas ideas y de esta manera se pudo suavizar y salvar la suerte de muchos nativos. La evangelización será para el hombre español una responsabilidad de las más urgentes. Si bien los conquistadores habían sometido a los aztecas, la situación de los naturales era de una falsa calma, ya que habían perdido todo tipo de identidad. Era el sinsentido. Los españoles que llegaron acá eran básicamente aventureros. Tenían fe profunda, eran católicos, pero su mentalidad no era cristiana. Pensaban que era bueno y necesario imponer por la fuerza la religión católica. Varios de ellos, la mayoría quizá, eran también bastante desalmados. Estábamos en una época bárbara en Europa. Las guerras son continuas. Facilísimo matarse unos a otros. Pues aquí encuentran una cultura que no les parece cultura. Les parece una posición diabólica colectiva del mundo. Siento obligados a destrozar todo lo que pueda haber, todo lo que sea religión antigua, horror. Ahora el indio está apegadísimo a su religión y a su cultura. Entonces era un estado de shock, sin remedio ninguno. Había en ese tiempo gente fantástica, incluso laicos muy buenos. Eran la minoría. Pero de todas maneras el shock era inevitable ante la cultura de una parte y de la otra. Cada quien entendía lo que el otro no entendía. Pensaba que el otro pensaba lo que no pensaba, y así. Entonces, era una situación simplemente insostenible. Zumárraga, el primer obispo de México, en 29, dos años antes de la aparición, recibe al rey una carta larga, que manda de contrabando, porque no lo dejan mandar nada, en que dice que está todo tan mal, y si no se, Dios no interviene, todo se va a perder. Teóricamente no eran esclavos, eran súbditos. En la práctica sí, la mayoría de ellos. España no era simplemente un país, como digamos, de piratas. Tenían, en teoría por lo menos, respeto de los derechos de los demás.
pero pensaron que el emperador, por ejemplo, de México era emperador realmente, dueño del país. Entonces, si está el mío en su lugar, ya soy también yo dueño del país. Si me caso con la princesa fulana india, ya soy yo también príncipe. Pues mis súbditos tienen que estar, que someterse a mí. Eso no era la forma de ver de los indios. Entonces, tanto por lo civil cuanto por lo religioso, hay un choque de culturas. Es en este momento de gran conflicto que se produce la aparición de la Madre de Dios. Momento muy especial, ya que no se apareció a un hombre de gran conocimiento o de especiales dones, sino por el contrario, la Madre elegirá a aquel de gran sencillez y de gran corazón, como portador de su mensaje. En el año de 1531, a pocos días del mes de diciembre, un indígena llamado Juan Diego, originario de Cuautitlán, se dirigirá a Tlatelolco con el fin de participar el sábado en la devoción de Nuestra Señora. Es de esta manera que Juan Diego, conocido ya por ser un peregrino, recorrerá grandes zonas simplemente por devoción. Es en estas caminatas que Juan Diego cruzará el monte del Tepeyac, monte particularmente especial, no solo porque desde ahí se dominaba todo el valle, sino también porque antiguamente en él se encontraba el templo dedicado a la diosa madre, y por tanto, era un lugar de especial sensibilidad para los mexicanos. Es en este lugar, en medio del canto inesperado de pájaros, que la Madre de Dios lo llamará de una manera tan particular para Juan Diego, que hará uso de su idioma, el náhuatl. Con dulce voz dirá: mi Juanito, mi Juan, Dieguito. Este llamado personal provocó en él una gran curiosidad, ya que aquella voz tan dulce usaba su nombre cristiano. Ella lo llamará en diminutivo, lo cual para los mexicanos es señal de cariño y reverencia. Al llegar frente a ella, Juan Diego encontró a una mujer bellísima. Sus vestiduras resplandecían como el sol. Todo a su alrededor estaba cubierto por resplandores. Todo esto denotará su divinidad. Ella no lo esperaba sentada como una reina, sino de pie, llamándolo a que se coloque estrechamente junto a él. La Virgen le dirá con dulce voz: escucha bien, hijito mío, el más pequeño, mi Juanito, ¿a dónde te diriges? Diego le dirá: mi señora, mi reina, mi muchachita, me dirijo a tu casita de México, Tlatelolco. Voy en pos de las cosas de Dios, que digna darnos, enseñarnos quienes son nuestros sacerdotes, quienes son imágenes de Dios. Acto continuo, la Virgen se presentará: soy la perfecta y siempre Virgen Santa María, y tengo el privilegio de ser madre del verdadero Dios. Mucho quiero, ardo en deseos, de que aquí tenga la bondad de construirme mi templecito, para allí mostrárselo a ustedes, engrandecerlo a Él que es todo mi amor, a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Todas estas palabras tenían un valor muy significativo, ya que en el idioma de Juan Diego esto significaba que la madre de los cristianos es también la madre del Dios mexicano. Los antiguos mexicanos creían también en la existencia de un solo Dios. Sumado a esto, la Madre de Dios está mandando a su Hijo con los hombres. Es la Madre de Dios que arde en deseos de un templo. Bueno, la Madre de Dios, Madre Nuestra, por supuesto, nos ama como hijos, a todos. En el caso de México, sin embargo, había cultura especial que hacía que fuera más importante su papel. Como no había padre en la familia mexicana, como decías de momento, estaba ausente casi siempre,
la que gobernaba realmente era la madre. Por lo tanto, la idea india de poder, de control, de autoridad, de amor, de ternura, era una, era la madre. Entonces, en la mente india, la idea de Dios era más materna que paterna. ¿Por qué? Porque es amor, es control, es poder. Entonces, Dios adapta eso enviando a su Madre Santísima, cuando en una época que no había para nada misioneras mujeres. Es una gran novedad esa, incluso revolucionaria para su época, que haya una mujer evangelizadora. Ahora, él se convirtió sinceramente a la religión católica antes de la aparición, quizá unos 7 u 8 años antes. Y por lo que vemos, sinceramente que aceptó lo que le daban los españoles como palabra de Dios, a pesar de que eso le costaba renunciar a lo propio. Con la aparición se da cuenta, porque Dios se lo hace ver, que no hay oposición entre su religión, su cultura, mejor dicho, antigua, y la religión cristiana. Que María Santísima viene a completar lo que ellos no tenían, no arrancar lo que ya había. Le pidió un templo, que era para la cultura mexicana la nación misma. El templo era el símbolo de la nación. Una nación se fundaba levantando un templo. Se destruía, destruido el templo. Ya no había templos mexicanos en ese momento. Entonces ella pide un templo para su hijo, no para ella, para su hijo, que es el hijo, es el mismo Dios de los mexicanos, dice ella. Es la madre del arraigadísimo Dios, dijo ella. O sea, el de siempre. Y da 4 nombres indios de Dios mío. Ipalnemohuani, Tlokanahuaque, Teyocoyani y Huayatatipaque. O sea, inconfundible. Os pide un templo para que renazca México, pero ya no tribal, sino mundial. Dentro de este pedido sin igual, Juan Diego se siente que no es la persona adecuada, pero presto va en busca del obispo de México con el fin de dar tan grandioso encargo. Pero no tendrá éxito alguno. Triste, Juan Diego regresará al Tepeyac, donde la Madre de Dios lo estará esperando. Patroncita, señora reina, hija mía, la más pequeña, mi muchachita, ya fui a donde me mandaste a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra, aunque difícilmente entré a donde es el lugar del gobernante sacerdote. Lo vi, ante él expuse tu aliento, tu palabra, como me lo mandaste. Pero por más que fue recibido y escuchado, no fue tomado con credibilidad. Este resultado tan insatisfactorio llevará a Juan Diego a pedirle a la Virgen que encargue a un noble, a una personalidad de su tiempo, a alguien que sea conocido, respetado y honrado, para que así le crean. Es importante hacer un alto y reflexionar en la figura de Juan Diego. ¿Quién es este hombre dentro del pueblo mexicano? Era considerado por los indios como muy buen indio, cosa exigentísima en ese entonces. Y tenía como un muy cristiano, como santo y santísimo, así le llamaban a ellos. Pues la gente que lo conoció bien, que no suele ser la que más alabe a alguien, lo tenía por modelo. Desde vivo le pedían a él que pidiera por ellos. Su fama es clarísima en ese sentido. Ahora, él también convirtió a México. Nadie más que él tuvo su tío, digamos, tuvo la aparición. Pues todo depende de su palabra. Pues los millones de indios que creían después se basaron en su palabra nada más. Por esas características tan especiales de Juan Diego, la Virgen se dirigió a él nuevamente con estas palabras. Escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes encargue que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad, y mucho te ruego, hijo mío, el menor,
y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Llegará el día domingo y Juan Diego volverá a Tlatelolco a ver al obispo, a quien expondrá todo lo antes dicho y la necesidad de que se erigiese una casita sagrada para la Virgen. La respuesta del obispo no será muy distinta de la primera. Es muy necesaria alguna otra señal, no solo por su palabra. Su petición se haría. Juan Diego con seguridad infinita le dirá: Señor, considere, ¿cuál sería la señal que pidiese? Porque luego iré a pedírsela a la Reina del Cielo. Esta seguridad de Juan Diego provocará una inquietud muy grande. Tanta será que el obispo, en prudente desconfianza, mandará a seguir a Juan Diego, el cual fue perdido de vista cuando se introdujo en el Tepeyac. Es importante recordar el orden por el cual la Madre de Dios insiste en que se vea el obispo. Es la Madre de Dios la que busca se respete la jerarquía que su Hijo dejó en la tierra. ¿Pero quién es el obispo Zumárraga? ¿Qué papel desempeñaba en estas tierras? Para Zumárraga es una gente muy buena, pero incapaz de comprender la cultura india. Fue inquisidor en España. Pues cualquier cosa que oliese remotamente a idolátrico, lo que fuese, fue una carta de él que mandó a los franciscanos de Europa, de Tolosa, poco antes de la aparición, en que se jacta, presume, de haber destruido más de 500 templos indígenas y más de 20.000 ídolos. Es una gente completamente reacia a todo lo que pudiese ser aún remotamente sospechoso de idolatría. Y lo manda Juan Diego, María Santísima, diciéndole que se apareció en el Tepeyac, donde estaba un templo pagano, y que ella quería un templo de ella. Pues sonaba de lo más inverosímil y de lo más sospechoso. Pues él, de hecho, no hace caso en un principio. Sumado a esta situación, es importante conocer el contexto en que se van desarrollando estos milagrosos acontecimientos. La Iglesia Católica en estas tierras se encontraba en una situación difícil, tan es así que el mismo emperador Carlos V había atacado Roma y capturado al mismo Papa Clemente VII. Es en esta situación de gran dolor cristiano que Juan de Zumárraga era una autoridad católica nombrada por el rey de España en estas tierras necesitadas de fe, pero que a la vez, en gran medida, se encontraba incomunicado de la autoridad de Roma. Es de esta manera que la Virgen, consciente de la situación del mundo, insistirá que sea un sencillo el que dé un respiro y una gran esperanza a este mundo lleno de conflictos. Bien está, hijo mío, volverás aquí mañana para que le lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con esto te creerá, ya no dudará, ni de ti sospechará, y sábete, hijo mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Pero este pedido tendrá un giro inesperado cuando Juan Diego, en este maravilloso día lunes, de regreso a su hogar, encontrará a su tío Juan Bernardino muy grave, el mismo que, sabiendo ya le llegaba la hora de la muerte, le pedirá encarecidamente a Juan Diego que le ayude a preparar su espíritu. ¿Quién es este otro personaje tan especial dentro de esta pedagogía divina? ¿Quién es el Juan Bernardino y qué representa para Juan Diego? Entre los indios mexicanos que vivían de la guerra y para la guerra, el padre casi siempre estaba muerto o ausente. Entonces el padre encomendaba a su hermano más pequeño el cuidado de su casa, de su esposa y de sus hijos. Entonces el tío era la figura paterna real del niño mexicano.
Era un muchacho poco más grande que él, pero era el hombre que conocía en su casa. El padre auténtico estaba lejano, quizá muerto. Cuando estaba, se le veneraba mucho. Era una figura bastante ausente. Es esta persona tan especial para el indio Juan Diego la que le pide encarecidamente que cuando anochezca, aún de madrugada, viaje a Tlatelolco en busca de algún sacerdote para que fuera a confesarlo. Este era quizás el último pedido tan especial y personal para Juan Diego. Juan Diego fue en busca del sacerdote, pero esta vez quizá se desviará. No vaya a ser que la señora, como él la llamaba, demore en algo la urgencia de confesión de su tío. ¿Qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Juan Diego, algo apenado y avergonzado, le dirá: con pena angustiaré tu rostro, tu corazón te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, mi tío, seguro que pronto va a morir. Y aquí viene una revelación bellísima, hermosísima, de la Santísima Virgen de Guadalupe. Le cuenta a Juan Diego: oye, fíjate que pues un hijo tuyo, mi tío Juan Bernardino, está muy enfermo, está grave, y voy a llamar a un sacerdote para que lo asista, para que lo atienda. No te preocupes, Juanito, Juan Dieguito, no estoy yo aquí que soy tu madre. ¿No estás acaso bajo mi regazo, bajo mi protección, bajo mi cuidado? ¿Qué más has menester? No te preocupes, tu tío ya sanó. Y le creyó Juan Diego. Mira, sube a la cumbre del cerrito donde nos vimos antier, la primera ocasión, y ahí vas a encontrar una variedad de flores. Córtalas, recógelas. Juan Diego no duda. No obstante que sabía que en ese lugar pues solo había espinas, abrojos, nopales, mezquites, y además pues era diciembre, tiempo en que las heladas son muy fuertes. Y sin embargo iba corriendo y encuentra hermosas flores, todavía bañadas por el rocío de la mañana, y las recoge y las pone en su tilma. Y regresa y se las entrega a la Santísima Virgen. Ella las toma, las revisa y le dice: llévaselas al señor obispo. Esta es la señal que le envió. No se las enseñes a nadie, solo a él. Y Juan Diego regresa y le entrega al señor obispo la prueba, ¿verdad? Y al entregarle la prueba, que eran las rosas, al extender su tilma, ahí aparece milagrosamente estampada Santa María de Guadalupe, tal y como la tenemos ahora aquí en nuestra basílica. Y este ayate, para nosotros los mexicanos, es como el acta de nacimiento de este pueblo, de esta iglesia, de esta nación, y diría de este continente de América. Pero para los presentes, ese primer momento junto a Juan Diego fue una sensación milagrosa. Al instante, el obispo y sus acompañantes se arrodillarán, para luego ser traspasados por innumerables sentimientos encontrados. Al ver a la Madre de Dios, el obispo gobernante, con llanto, con tristeza, le rogó y le pidió perdón por no haber realizado con anterioridad su voluntad. Juan Diego se quedará para cumplir con la promesa de levantar la casita de la Madre de Dios. Luego de esto, irá a ver a su tío, pero esta vez será acompañado por una gran multitud, ya que todos esperaban ver el segundo milagro. Tío y sobrino narran el momento en que la Madre de Dios les hizo la promesa de la curación y el instante preciso en que Juan Bernardino fue librado de la muerte.
Los días posteriores a la construcción de la casita de la Madre de Dios, el obispo mandó la sagrada imagen a la Iglesia Mayor para que sea admirada por todo el pueblo de México. Pero dentro de esta milagrosa imagen se esconde algo que ni los mismos misioneros españoles podían entender. Ellos solo descubrían a su querida Virgen María. Grande será su sorpresa al descubrir que los indios descubrirán todo un evangelio hecho imagen ante sus ojos. Y inmediatamente capta el mismo pueblo indígena, ¿verdad? Caray, que es la madre del verísimo Dios por quien se vive, ¿verdad? Para ellos, pues es un códice que inmediatamente saben descodificar y descifrar. Toda su cosmogonía, todo su pensamiento, lo descubren ahí plasmado. Es la madre del verísimo Dios por quien se vive. Toda la simbología, ¿verdad? Los arabescos, los cerros floridos, las flores, especialmente Nahuyoli, en esa flor de cuatro pétalos que lleva en el vientre, que es símbolo de Ometeotl, del Dios único y verdadero. Y ya no hay conflicto entre el día y la noche, entre la luna y el sol y las estrellas. Este es un mensaje increíble. La unidad, la integración, la armonía. Y es el mensaje que tenemos que compartir con el mundo entero. Es de esta manera que miles y miles de indios de diferentes grupos vendrán a observar a la Madre de Dios, aquella que pide un lugar para su hijo en medio de dos culturas opuestas. La imagen de la Madre de México se presenta de forma apacible y maternal, anunciando una nueva era. Es de destacar su rostro, ya que no es ni español ni indígena, por el contrario, es mestizo. En México, los niños nacidos con rasgos mestizos tendrían 9 años de edad para el momento de la aparición, y eran vistos con lástima para ambas culturas. La Virgen trae un mensaje. Ella es este nuevo rostro, esta nueva unión. Ella es el rostro del encuentro de dos mundos, el inicio de una nueva nación. Otro dato importante son sus ojos, los cuales miran hacia sus entrañas, hacia Juan Diego. Estas imágenes quedarán grabadas en los ojos de la madre y serán comprobadas siglos después, cuando la tilma sea sometida a rigurosas pruebas científicas. Otro detalle importante es que ella solo luce una joya sobre su cuello. Lleva un broche con una cruz negra, la misma que recuerda la armonía cósmica azteca y la cruz salvadora de Jesucristo. María también se muestra de manos juntas en oración. Es ella la que llega a hermanar a conquistadores y oprimidos. En sus manos se apreciarán las dos razas que muy pronto se fusionarán. Una será morena, mientras que la otra se mostrará larga y blanca. Otro mensaje claro es que trae una cinta negra, distintivo de una muchacha embarazada. El cuello y los puntos están afelpados con arnillo blanco, en señal de que va a ser madre. Es de destacar que la parte de su vientre está muy amplia y precisamente es la parte donde surgen los rayos más intensos del sol. Y
Es en esta parte del ayate donde se encuentra la flor solar, el Nahui Hollín, que significa los cuatro movimientos. Es el centro de la piedra del sol, que representa el origen de la vida y la explicación de todo. Es este detalle la clave de la cosmovisión náhuatl. Aquí se aloja el centro y motor de la vida. Asimismo, su vestido tendrá los colores preferidos por los dioses nobles y reyes. El rojo pálido de sus ropas significará para el indígena la sangre derramada en la tierra, conquistada como el amanecer y como el atardecer. Para ellos, Madre Tierra ahora tenía rostro de mujer. Asimismo, su manto verde azulado es como el reflejo del cielo, es el color del Ometeoti, es el cruce de los tiempos, lo cual significa que no es la destrucción final. Sobre este manto también encontramos una corona con 10 puntas de oro, de figuras ahusadas hacia arriba y anchas hacia abajo. Es ella, una reina surgida de una nueva raza. Es la Virgen de Guadalupe, la que se presenta entre el día y la noche, entre el sol y las estrellas, pues ahora la luna está bajo sus pies como cometa. Recordemos que México quiere decir en el ombligo del mundo. Todo este firmamento está adornado por las estrellas, manteniendo la misma posición zodiacal que tenían en ese año de 1531. Para los indios, el nuevo dios verdadero estaba delante de sus antiguos dioses. Ya no sería necesario ningún sacrificio humano. Todo esto está acompañado por especiales rayos solares, los cuales se intensifican a la altura de su vientre. Asimismo, el fondo contorno es blanco como nube, que resalta la figura reverberada de amarillo ceniciento. Ya no se necesitarán sacrificios para reanimar al sol o a la luna. Recordemos que los aztecas adoraban al sol, ofreciéndole corazones humanos para que continuara su ciclo diario y el mundo no pereciera. María, delante del sol, lo tapa indicando que los seres humanos valen más que el sol, el cual no puede ser Dios. Otro personaje dentro del ayate es este caballero águila, el cual no tiene las alas de los querubines del siglo XVI. Por el contrario, este tiene las alas en posición de plegarse, con los colores de las aves que denotan su alta investidura: verde de quetzal, símbolo de la belleza, blanco de pelícano, rey de las aves, y corazón del agua; rojas de guacamaya, que representan la llama del fuego. Es entonces en sus plumas cargadas de colores cósmicos que ratifican la dignidad de su misión. También descubriremos aquel rito matrimonial, el mismo que consistía en unir el huipil de la mujer con la tilma del varón. De esta forma, se nos recuerda que lo humano y lo divino se unen. El impacto sobre estas tierras no se dejó esperar. La devoción a la madre creció de forma sin precedentes y las conversiones se dieron también de la misma manera. Juan Diego se convertirá en la figura clave. Él es el testigo, el responsable de la evangelización de México. Él dará credibilidad a todo lo ocurrido. Este humilde indio será el testigo, la voz de la Madre de Dios, que pide un templo para encontrarse con su pueblo. Es su figura clave de todo el proceso de evangelización de México. Por tanto, su figura no podía dejar dudas de ser una simple invención. Su presencia histórica será investigada con gran celo durante su proceso de beatificación. Qué bueno que dudó el obispo. Qué bueno que dudaron muchos de la existencia de Juan Diego cuando el proceso
de canonización, porque gracias a esto se intensificaron los estudios, la investigación. Cuando estaba el proceso de canonización, muchos dijeron, ¿pero cómo van a canonizar a un mito, a un cuento, a una leyendita, a alguien que no existió? Y la Congregación para la Causa de los Santos escuchó esa objeción y la tomó con seriedad. Inmediatamente la presentó y se le respondió inmediatamente. El postulador empezó a buscar, investigar, ¿verdad? A recopilar documentos, libros. Tenemos una publicación en donde están 3.355 documentos, libros, testimonios del acontecimiento guadalupano, ¿verdad? Y estudios serios y profundos. Ah, caray, el acontecimiento guadalupano es un acontecimiento histórico, no es un cuento, no es una leyenda, ¿eh? No, no es un recurso evangelizador y catequético de los primeros misioneros, no. Realmente se apareció Santa María de Guadalupe a nuestro querido San Juan Diego Cuautlatoatzi. Y aquí está, hasta el día de hoy, su sagrada imagen, que da testimonio de este acontecimiento. Y aquí estamos, el pueblo de México. ¿Eh? Somos un pueblo en este continente de América, pero yo creo que en la línea de la fe, pues somos un pueblo especial. No lo digo con soberbia, sino con sencillez, consciente de la responsabilidad de compartir con todo el mundo este Evangelio de Guadalupe, esta buena noticia del Dios que se humana, se encarna en nuestra realidad, en nuestra historia, en nuestra cultura. Dios que se interesa por nosotros, que se preocupa por nosotros, que nos ama entrañablemente y nos lo manifiesta en el rostro dulce y sereno y amable de Santa María de Guadalupe, hasta el día de hoy. Después de este gran suceso, la evangelización emprenderá un nuevo camino. De esta forma, el evento guadalupano marcará hondamente el corazón de cada mexicano, acompañándolo en sus momentos más sublimes como en aquellos más dolorosos. Es así que desde 1667 se declaró el 12 de diciembre como la fiesta oficial de la Virgen. Desde esta fecha, la Madre de Dios recibió varios títulos, tanto durante el tiempo en que México fue colonia española, como en los momentos en que se consolidó como nación independiente. De la misma manera, el Vaticano rendirá los honores correspondientes, dándole a la Madre un 12 de diciembre el encargo de ser la patrona de América Latina. Ella se convertirá en un sentimiento nacional. Es ella la que dará esperanza a una nación multirracial. Es ella la madre de su independencia, la insignia de su estandarte como nación. Ella será desde el Tepeyac voz y escucha del pueblo mexicano. Pero será quizás en los momentos más difíciles donde la Madre de Dios hizo de su presencia un milagro. La tilma de Juan Diego estuvo en riesgo más de una vez. La primera a fines del siglo XVIII, cuando un platero, haciendo trabajos de remodelación, derramó involuntariamente ácido nítrico. Sorprendentemente, a la imagen no le pasó nada.
cosa increíble, sabiendo las cualidades destructivas del ácido. El segundo atentado se dio en 1921, tiempos difíciles para la Iglesia mexicana. El hecho ocurrió cuando Luciano Pérez colocó a los pies de la Virgen un ramo de flores que contenía una potente bomba, la cual explosionó destruyendo todo lo que se encontraba a su alrededor. Milagrosamente, la imagen, que solo era protegida por un cristal, resultó ilesa. Como huella de este doloroso día para la piedad mexicana, quedó este milagroso crucifijo, que soportó toda la descarga de la bomba. Por ello, muchos referirán, ¿qué hijo no protegería a su madre? Este fue el inicio de uno de los momentos más duros para la fe católica mexicana, ya que el ataque del Estado dirigido ahora por la masonería combatirá toda forma de manifestación religiosa. La persecución religiosa no solo buscará sustituir los nombres de santos en los pueblos, sino también acabar con la práctica de los sacramentos a partir de 1926 a 1929. Los mártires cristianos morirán gritando ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! María de Guadalupe seguirá siendo el consuelo de este pueblo, como lo hizo cuando sus hijos desconocían la fe, lo hará también cuando sus hijos estaban al borde de perderla. La certeza de las apariciones fue siempre una verdad histórica, lo cual fue respaldado por un hecho fortuito y providencial. Se descubre el código Escalada, por el cual se fundamenta la existencia histórica de San Juan Diego. Dicho material fue sometido a innumerables pruebas científicas, en las que todas confirman que la fecha de dicho pergamino corresponde al tiempo de las apariciones. En ella se habla de la existencia real de San Juan Diego. Sin duda, todos estos hechos tendrán para fines del siglo un evento que reforzará la fe no solo de México, sino del mundo. La presencia de Juan Pablo II en estas tierras dará un brillo especial a la evangelización de todo el mundo. Vino aquí 5 veces y fue la primera salida de Roma que vino acá, pasando por Santo Domingo. Él dijo después, en marzo del año pasado, que él, todo su pontificado, había estado regido por la Virgen de Guadalupe. Es decir, aquí se convenció de su forma que le gustaba él de ser apóstol, viajando ante multitudes inmensas y demás, era lo que Dios quería de su pontificado. Lo cumplió a fondo. Jamás había un hombre en toda la historia que trate con tanta gente como él. Yo creo que, como decía el Papa Juan Pablo II, este no solo es el corazón de México, es el corazón de América. Y desde aquí Santa María de Guadalupe está orando por nosotros y acogiéndonos a todos como sus hijos, mexicanos y hombres y mujeres que vivimos en este continente y más allá de este continente. Recibimos gentes de todo el mundo, de Europa, de Asia, de África, de Oceanía, de los 5 continentes. Al fin y al cabo, es la casa de la Madre. Y venimos a encontrarnos con la Madre. Y por eso este lugar es muy importante. Yo como rector de esta basílica, tengo la conciencia, ¿verdad?, muy clara de mi responsabilidad, de mi compromiso histórico de promover, de alentar, de impulsar la fe de todos los peregrinos. Hoy, a más de 500 años de su aparición en tierras mexicanas, la Virgen sigue siendo la guía del apostolado de aquellos primeros mexicanos que encontraron en ella a la madre de su pueblo, de su identidad y de su dignidad como pueblo católico. Es por eso que la Iglesia Católica,
gracias a la iniciativa de sus sacerdotes y obispos, han formado la Comisión de Pastoral Indígena, la cual tiene como tarea responder a las necesidades espirituales y pastorales de los pueblos originarios del sur y centro de la Ciudad de México, pueblos de mucha tradición y de lenguas diversas. Entonces aquí tenemos indígenas de habla tzotzil, tzeltán de Chiapas, mixe, mixe de Oaxaca, cuicateco también de Oaxaca, triqui, mazateco y de Puebla también totonaco, habla náhuatl, de Michoacán, Estado de México, de habla otomí, ñañú, del Estado de Hidalgo, mazagua y otomí, toda la familia del otomí que es ñañú, ñato y ñu. Son lenguas indígenas que se hablan por indígenas que vienen, se quedan aquí y también viven todavía vestidos como en sus comunidades. Y también en la basílica los indígenas migrantes de paso, puesto que vienen a la basílica y después siguen su caminar, sobre todo a los lugares a donde van a buscar fuentes de trabajo. De ahí la necesidad de atender de parte de la iglesia y en la basílica a estos hermanos indígenas a través de esta Comisión de Pastoral Indígena y desde luego su servidor pues directamente aquí en la Basílica de Guadalupe. De esta manera, el sacerdote se ha transformado en un hermano capaz de recoger los sentimientos y raíces más profundas de los pueblos indígenas, los cuales han revalorado su historia a la luz de la fe. Asimismo, las celebraciones litúrgicas rescatan las expresiones y símbolos más importantes de estos pueblos. La sotana negra y el alzacuello, pues desde luego es la vestimenta sacerdotal y la autoridad que significa es la estola, pero esta estola que la usamos los sacerdotes es de una comunidad de Chiapas. Después aquí en México vienen mucho los danzantes y utilizan el pectoral, que es desde luego con todo el taparrabos, como le llamamos, que es la naguilla, las muñequeras, las rodilleras y los ayacascles, que son las sonajas que se usan para danzar. Y desde luego también para el indígena significa mucho el penacho, que esto es quien lo llevaba, es el que lo llevaba quien tenía autoridad en una comunidad. Entonces lo llevaba el anciano y el gobernante. Cuando una persona era elegida por la comunidad, entonces significa autoridad, pero para el indígena indica servicio también, y creo que esto es evangélico. Entonces, entre más plumas tenía y más grande era el penacho, era una persona de más autoridad, pero también de más servicio para todos. Entonces, este penacho me lo entregaron los indígenas, los danzantes, puesto que para ellos soy una persona con autoridad que habla en nombre de ellos para con la iglesia. La Basílica de Guadalupe en la actualidad recibe millones de personas, cada una con un sentimiento particular a la Madre de Dios. Significa para mí darle gracias por el favor, el milagro que me ha hecho, principalmente el milagro de la vida y el milagro de regalarnos a su Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Es demasiado para mí, algo que no merezco. No me siento digna de estar pisando este santo lugar, pero aquí estamos y seguiremos viniendo si Dios nos da licencia. Alrededor de 18 o 20 millones de peregrinos al año. Después del Vaticano, este es el lugar más importante de la cristiandad, de la catolicidad, ¿verdad? Es aquí donde vienen
miles y miles de peregrinos. Un sacerdote que trabaja en el Vaticano me dice: te corrijo, el lugar más importante de la cristiandad, de la catolicidad, si hablamos de peregrinos, es Guadalupe. Siempre decimos después del Vaticano, porque bueno, ahí está su santidad, ahí está el vicario de Cristo, ¿verdad? Pero este lugar, de verdad, que es único. Este es quizás el legado más vivo de México y el reinicio de una etapa tan importante para los pueblos, el llevar nuevamente la cultura a la liturgia. De esta manera, el indio mexicano se siente orgulloso de tener una madre que se viste y habla como ellos. Es ella la madre mestiza que anuncia la llegada del hijo portador de esperanza para los pueblos mexicanos. De esta forma, la piedad a la Virgen de Guadalupe se convierte en una devoción mariana por excelencia. Aquí vendrán hombres y mujeres de diferentes lugares del mundo, con el único fin de encontrar en ella a la Madre, la única capaz de hacernos a todos hermanos en Cristo. Un italiano, un padre italiano que hizo estudios sobre varios santuarios, Częstochowa, Lourdes, Fátima, etc., me comentaba que en cada parte hay como un toque especial de relación con la Virgen. En Polonia, por ejemplo, me decía la Virgen es la reina de Polonia, la defensora de Polonia contra los enemigos. En Lourdes es la sanadora. En Fátima es la quien promueve el arrepentimiento. Aquí simplemente es la madre, nada más. Cuando preguntan a los peregrinos, ¿a qué viniste? No es a pedir tal cosa, vine a visitar a mi madre, la respuesta típica. De esta manera, la Virgen de Guadalupe es parte de la mismidad de México y de toda América Latina. Es ella la que da identidad y dignidad a nuestro mestizaje. Es ella que renueva el apostolado y la fe de un pueblo necesitado del amor de una madre. Desde el cielo.